¿Estáis bien? Otro curso más a la Cooking Academy con la Cookisi. La verdad que tenía muchas ganas de este curso. Hoy vamos a trabajar, vamos a hacer algo distinto, ya esto creo que ya os lo dije. Vamos a cocinar a baja temperatura. Hemos utilizado la envasadora, que la tenemos aquí. Yo ya he hecho mis pruebas y veis, ya tengo mi bacalao envasado. Este lo he precocinado para quería hacer otra última prueba. Bueno, mira, aquí tengo un poco todo el set. Vale, aquí tenemos el agua ya a la temperatura que toca. Y nada, veréis que es una receta muy sencilla, pero voy a intentar acercaros algunos tips, algunos trucos para que a nivel de cocción y rentabilidad de la envasadora, pues podamos sacarle al máximo el partido. Porque al final una cosa va con la otra, es lo ideal. Entonces es muy interesante porque a nivel de jugos, si os fijáis, aquí este ya lo tengo cocinado, pero veis, ese jugo que hay aquí no lo pierdo, porque ahora yo cuando abra la bolsa lo pondré, lo puedo poner en una sartén, puedo reducirlo o simplemente ponerlo por encima. Cuando nosotros hacemos una cocción, sea la que sea, ya sea una fritura, perdemos jugos, o si lo hervimos, perdemos jugos. En fritura no perdemos tanto, pero hay que nos obligamos a enharinar huevo y luego empanar. Y claro, si yo quiero comerme un bacalao, como en este caso, que sea como toca, envasado al vacío, con todos los jugos, etcétera, 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 pues es un gran qué. Poder utilizar la envasadora con una bolsita de cocción, ajusto los tiempos y las temperaturas a lo que marque la receta, y la verdad es una pasada. Esto lo podemos consumir al momento, o no. Yo puedo cocinarlo, una vez lo tengo cocinado, lo guardo en nevera y me lo llevo al trabajo. Y lo tengo al punto. Me sirve la propia bolsa, me sirve de, aunque hay recipientes para llevarnos al trabajo, que también les podemos quitar el aire, etcétera, etcétera. Pero esta misma bolsa dentro de un tupper, por ejemplo, para no romper el bacalao, pues genial, ¿no? Entonces, sí, lo bueno que tiene esta receta, bueno, esta técnica de cocción, porque la receta es lo que vamos a hacer hoy. A alguien le gustará más, a alguien le gustará menos, como todas las recetas. Pero lo bueno de esta cocción con este robot, con la Chef Plus, es eso que os digo, que vamos a poder cocinar todo tipo de alimentos y sin ningún tipo de supervisión. No hace falta ningún tipo de supervisión. A ver, no os lo toméis al pie de la letra, que no os falte agua, eso sí. Como hoy lo que vamos a hacer va a ser una cocción lenta, pero de un tiempo muy reducido, pues seguro que no me voy a quedar sin agua, eso seguro. Pero, por ejemplo, para el que se pregunte, oye, ¿en qué caso me podría llegar a quedar sin agua? Pues en las cocciones largas. Entonces, para que no suceda esto en una cocción larga a baja temperatura, como puede ser una carrillada, imaginaros qué hacemos, me lo invento, ¿eh? Ahora, una carrillada envasada al vacío, una o cuatro, ¿eh? Cuatro carrilladas deshuesadas. Me invento la receta, ¿eh? A 90 grados durante 8 horas. Entonces, si yo dejo 90 grados esto trabajando 8 horas con la tapa abierta, ¿qué irá pasando? Irá evaporando, y llegará un momento que seguramente pues nos quedemos sin agua. Entonces, para las cocciones largas tenéis que revisar. Igualmente, para estar un poco más tranquilos, el secreto es poner la tapa y poner el tapón. Y
y así saldrá un poquito de vapor, pero no es lo mismo que con la tapa completamente en abierto. No sé si me explico. Bueno, creo que sí. Igualmente, si tenéis dudas, como siempre, lo ponéis en el chat y os intento resolver. Es muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de cocción con la envasadora, con la técnica del envasado y la cocción controlada, hace que a nivel de vitaminas, nutrientes, etcétera, etcétera, no perdamos una gran parte que en una otra cocción perdemos normalmente. Entonces es muy interesante y bueno, yo hoy os traigo esta receta, pero bueno, otro día pues a lo mejor os traigo otra distinta. Por ejemplo, también el envasado. Con la envasadora, fijaros, yo aquí os he enseñado el que tengo cocinado, pero ahora os voy a enseñar cómo envaso este, que he hecho distintos bacalaos. ¿Veis? Este lo he aromatizado con un poco de perejil, 5 pimientas recién molida y un poquito de pimentón de la Vera y gotita de aceite. En la receta que vosotros tenéis, pues yo os puse distintos aromáticos. En este no he puesto nada, ¿por qué? Porque lo que os quería enseñar es que lo bueno de esto es que podéis cocinar. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, del bacalao, podéis darle distintos gustos y sabores a cada uno de las cocciones. Es decir, en cada bolsa yo voy a poder hacer un bacalao diferente. La cocción será la misma, pero los matices a nivel gustativo que yo le voy a dar pueden ser en cada uno distintos. ¿Veis? En este yo he hecho pimienta, aceite, yo normalmente siempre le pongo una gotita, pimienta y cayena. Eso es una cayena. Entonces, ¿qué pasará? Pues que al envasarlo al vacío en la cocción cogerá un puntito picante. Lo que os explicaba. En este he hecho pimentón, el perejil y las 5 pimientas con la gotita de aceite. ¿En este qué voy a hacer? Venga, vamos a hacer uno distinto. Pero lo bueno es esto, que todos los vamos a cocinar a la vez. ¿Por qué? Porque los sabores no se van a mezclar, queda todo en la bolsa. Entonces, yo lo que quería hacer aquí era enseñaros. Porque se puede hacer de varias maneras, pero fijaros, vamos a hacer uno que sea el curry. Entonces yo he puesto un poquito de curry en polvo, pero ¿qué pasa? Que si el curry en polvo lo ponéis directamente ahí, depende cómo, si lo ponéis en la bolsa y lo dejáis un rato, penetrará, dijéramos, la esencia penetrará muy fuerte, el polvo hacia una zona muy concreta. Entonces lo ideal es diluirlo un poquito. Yo, como sabemos que vamos a poner siempre un puntito de aceite, pues he mezclado el aceite con el curry. Y veis, ya tengo esta parte líquida. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es poner este líquido, que al final es un aceite de curry, ponerlo ahí dentro. Son ideas, que yo os doy. Entonces, lo que es importante una de las cosas importantes es que cuando vosotros embolséis. Se dice embolsar, bueno, a nivel profesional se dice embolsar. Es importante que los bordes donde vais a sellar siempre queden limpios, porque si no, en esta y en cualquier envasadora no os va a sellar. Entonces luego tenéis que limpiar y secar muy bien. Y si tiene grasa, ya luego es complicado. Entonces, truco del almendruco. Ahí veis el vaso, ¿vale? Un vaso batidor de Minipimer de toda la vida. Entonces, ya le hemos dado unas vueltas a la bolsa, hemos hecho así, hemos cogido la bolsa directamente, os lo hago desde el inicio para que lo veáis, aquí tenemos la bolsa, ¿vale? La bolsa entera. Entonces, hacemos pliegues, hacia arriba uno, otro y otro, si queréis, tres pliegues, ¿vale? Y nos queda, ¿veis? Nos queda así bien plegadito y el bacalao dentro. Entonces, ahora, si lo ponéis en la mesa, ¿veis? Depende. Se cae. Entonces el truco es coger un vaso y, ¿veis? En el vaso nos queda, ahí lo veis perfectamente, en vertical. Ahora es el momento de ponerle nuestro aceite de curry. Yo he puesto aceite de curry, o sea que es curry y aceite, sin más. Pero podéis hacer, os lo hago como para abrir un poco la mente y que digáis, oye, pues mira, a mí me gusta mucho, me lo invento, la mostaza en grano. Pues mostaza y un puntito de aceite, lo mezcláis, pam, para adentro. Ya tenéis un bacalao a la mostaza con un punto de miel. Pues bacalao a la mostaza y miel, ya lo tenéis.
y el jugo que saquéis ahí resultante, a una sartencita le dais una vueltecita y lo podéis ligar si queréis, o directamente con un poquito de cariño, así por encima del plato. Lo que no os recomiendo tampoco es que saquéis la bolsa, abráis y directamente al plato, porque eso es muy fast food. Yo, particularmente, yo esto no lo hago, no me gusta, pero bueno, esto ya se puede hacer, directamente, pero ¿qué os pasará? Os caerá el trozo de pescado en este caso, os caerá el líquido y bueno, quedará todo poco no bien presentado. Entonces, vale, yo tengo el agua aquí a ver. Vale, yo tengo el agua aquí a 70 grados. En la receta os he puesto, si no me equivoco, 55 grados, unos 20 minutos. Pero yo voy a cortar un poco los tiempos. La vamos a hacer a 70 grados porque también es baja temperatura. Unos 9 minutos aproximadamente. También dependerá del punto de cocción como os guste, del trozo de bacalao como esté, es decir, el grueso me refiero. No es lo mismo poner un morro entero de medio kilo que poner un trozo de ese morro de bacalao. Entonces, pues a trozo más grande, más tiempo de cocción. Pero yo estoy poniendo piezas de ración de unos 120-150 gramos aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, nada, voy a ponerle. ¿Qué más podemos ponerle? Vale, le voy a poner. A ver, voy a buscar por aquí una aromática para hacerlo. Ya le hemos puesto ya le hemos puesto el curry, pero voy a ponerle un poquito de hierbas. Voy a ponerle un poquito de tomillo. Tomillo y curry. Simplemente es. Nada. Un poquito de tomillo ahí con el líquido. Y ahora en la cocción se entremezclará todo y tenemos tomillo y curry. ¿Qué os parece? Va, irme hablando por el chat, que así no me aburro tanto, que si no parece que estoy aquí solo. Ya veo, que hay unos cuantos aquí conectados. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser envasar. Esto lo tenemos a la temperatura y voy a envasar. Para envasar no tiene misterio. La envasadora nos da la opción de poder sellar, que es lo que vamos a hacer. No vamos a envasar al vacío, no hace falta. Ahora os explicaré más cosas sobre el tema del envasado al vacío. Pero en este caso, con que sellemos es suficiente. Tened en cuenta que cuando vosotros envasáis al vacío, aquí nos da la opción de seleccionar si lo que vamos a envasar o sellar es húmedo o seco. Básicamente porque si es seco, le mete caña y apura, dijéramos, al máximo de aire. Pero si es húmedo, vigila un poquito más porque cuando saca el aire, si hay un poquito de líquido dentro, puede salir un poco de líquido. Entonces, a la hora de sellar, al final lo que funciona es que hay una resistencia y lo que hace es que lo calienta y funde ese trocito de bolsa, de tal manera que nos queda que ya no nos sale el líquido. Esta bolsa es muy grande, para una ración. Aquí podríais poner, para aprovechar la bolsa también, podríais poner cuatro trozos y hacer todo dentro si vais a consumir los cuatro a la vez. Eso ya cada uno. Los que también ideas que os doy es que a nivel de bolsa, si a veces alguna bolsa la veis muy grande, la podéis cortar y uno de los laterales lo selláis y ya tenéis dos bolsas más pequeñitas. Son ideas y trucos. Pero veis aquí que tenemos el pescado con el líquido, que en este caso es el curry con el tomillo, que ahí lo veis, ¿vale? Perfectamente aromatizado. Entonces, estamos haciendo salado, pero podríamos osmotizar una fruta. Por ejemplo, coger unas peras y ponerle un jugo, el que sea, y envasarlo un poquito, no muy fuerte. Y entonces eso lo dejamos en nevera y luego esa pera ha cogido ese gusto. O sea que a nivel de envasadora no es solo para cocción, que también no solo para conservación o no solo para batch cooking, grandes cantidades, racionar y congelar, sino que también podemos darle sabores y matices a diferentes ingredientes. Esto ya al final es un poco bueno, pues de investigar un poco, pero que no tiene misterio, ¿eh? Esto es lo que os explico. Podéis hacer unas peras, me lo invento, las típicas peras al vino, pues en vez de hacer la cocción en una olla con toda esa cantidad de vino, podéis hacer, me lo invento, unas peras con jugo de manzana y menta, por decir algo. Lo envasáis al vacío
y cocináis esas peras aquí dentro con ese jugo que hemos hecho. Entonces, esa pera cogerá esa parte de la manzana, ese jugo de la manzana, esa agua de manzana y menta, y aromatizará, y la pera cogerá ese gusto. Yo os he puesto ese ejemplo, pero podéis poner vino. Ahora, otra cosa os explico. Si ponéis vino aquí directamente, ¿qué pasará? Que como lo cerráis, si no habéis evaporado previamente el vino, cuando saquéis el vino de aquí, la pera sabrá alcohol y entonces no es lo suyo. Entonces, siempre los líquidos que pongáis aquí, a no ser que queráis dar un toque alcohólico a lo que estamos osmotizando, por decir de alguna manera, siempre sin alcohol. Entonces, simplemente es calentarlo, evaporarlo y una vez templado, frío, ya lo podéis poner en bolsas, selláis y cocináis. Y la pera cogerá el gusto a vino y canela, o a vino y miel, lo que queráis. ¿De acuerdo? Vale, voy a envasar. Bueno, más bien, simplemente voy a sellar. Le digo que sello en seco. Le doy a sellar. Presiono unos segundos. Y ya lo tenemos. Escuchamos el ruido, aguantamos. Y una vez nos ha terminado, ¿veis? Fijaros, ahí lo veréis. Bueno, no sé si lo veis. Ahí se ve. ¿Veis la línea? Perfectamente sellado. Es súper rápida, pero hay aire en el interior. No importa que haya aire. En este caso, yo no quiero retirarle el aire. A mí no me molesta el aire. Al revés, recordad que si vaciáis, o sea, selláis en extracción de aire, es decir, al vacío, aunque le coloquéis húmedo, si no vigiláis, puede salir un poco de líquido, pero es normal. Entonces, luego os costará sellar. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Hay dudas? ¿Veis? En la parte sellada. Venga, voy a sellar otro y ponemos todo a la vez y nos vamos con la parmentier mientras esto se está cocinando. ¿Dudas? A ver, ¿dudas? ¿Preguntas? De momento ninguna. O está muy claro o no hay. También puede ser. Perfecto, segundo envasado, sellado, perdón. Y ya está, ¿no? Tengo tres, o tenía cuatro. O se me lo ha llevado el gato. No, tenía tres. No sé qué llevo todo el día cocinando, ya no sé qué es lo que tengo. Bueno, venga, entonces, vamos a poner tiempo. Recordamos, vosotros tenéis 55 grados, lo digo de memoria en vuestra receta. Pero si queréis acortar un poco los tiempos, pues aproximadamente serán unos, para estos tres trozos a la vez, unos 10 minutos aprox a 70 grados, más o menos. Ahora os explicaré otro truco para saber que está cocinado. Le damos 70 grados. A ver, que os lo cambio para que lo veáis. No sé si lo veréis. Vale, más o menos, yo creo. 70 grados, perdón, 70 grados sin velocidad y si os fijáis tengo la tapa puesta, perdón, el tapón puesto. Tengo el tapón, ¿veis? El otro es el de colocar accesorios. ¿Por qué tengo el tapón? Porque así tengo más espacio. Venga, pongo esto que me enrollo que no veas. Vale, y ahora pongo los dos, así, sin más. No tiene mucho misterio, ya lo veis. Parece que sí, pero en realidad no tiene misterio. Ahora sin problema, ¿eh? Le pongo la tapa si queréis, ¿no? Esto de la tapa. Vale, ponemos la tapa ahí y ya está. Y ahora sabemos que durante 9 minutos esto va a estar aquí cocinando. Va a estar aquí perfectamente controlado y cocinando. Y ya está. Entonces, para la parmentier tenemos los pimientos que los hemos asado a unos 250 grados aproximadamente, depende de si vuestro horno llega a 230, pues 230, unos 20 minutos y conforme se van poniendo más tostaditos, les vais dando un cuarto de vuelta, ¿vale? Eso es abrir el horno, con cuidado con el vapor y les dais la vuelta. Ya está. Le podéis poner una gotita de aceite, hay quien le pone papel de aluminio, yo a nivel ecológico no lo veo, porque
no está el planeta como para ir gastando aluminio, que no, no mola. Así que gotita de aceite al horno precalentado y si también lo podéis hacer directamente en llama, en gas. Si tenéis fuego de gas, el fuego de gas coge, bueno, lo ideal es hacerlo en carbón o brasa. Eso es lo ideal porque a nivel gustativo cambia un mundo. Pero está claro que eso no lo tenemos tan a mano. Si los que tengáis llama en casa, fuegos de gas, lo podéis cocinar directamente en el fuego. Simplemente es ir dándole la vuelta y no tengáis miedo que se queme la piel. Cogerá un gusto mucho más ahumado. Vale, bueno, yo ya tengo el trabajo hecho. Tengo aquí el pimiento escalivado y ya está, y pelado. Es importante que lo peléis. Yo este lo he hecho ahora. A ver si lo veis aquí. Voy a cambiar. Vale, yo este pimiento lo he hecho ahora. Es importante que os aseguréis que está bien cocinado, ¿veis? Para poder pelarlo bien. Porque si os queda un poquito crudo, luego cuesta y veis. Pero si no, mirad cómo sale la piel súper bien. Mira. ¿Lo veis? La piel, como nos sale súper bien, súper fácil. Esto, golpecito de horno a unos 50 grados para esto se llama cocina de aprovechamiento, pero de la buena. Esto 50 grados y lo vais deshidratando en un papel, con un papel. Bueno, yo os recomiendo que tengáis un silpat. ¿Sabéis lo que es un silpat? Ya ahora me estoy yendo de la receta, pero ahora sí, un momento. Es que me vengo arriba solo. Mirad. Esto es un silpat. Si tenéis esto, jamás tendréis que volver a comprar ninguna hoja de estas de, ¿sabéis? Estas de horno. Pues esto es una silicona que es apta para temperatura hasta 230 grados, en este caso esta. Y veis, yo escalivo aquí y no se me mancha la bandeja. ¿Vale? Queda, ¿veis? Queda perfectamente limpia. Esto sirve para hacer planchas, bizcochos, pastelería, salado, dulce. Entonces, esta es una muy buena herramienta, primero para no manchar. Segundo, bueno, en realidad lo primero a nivel ecológico, esto es lo mejor, porque gastamos uno y ya lo tenemos para siempre. Entonces, bueno, una vez escalivamos ahí dentro, pues nada, es lo que os explico. Entonces, ponéis, el que no tenga un silpat, ponéis papel de horno y ponéis estas pieles que yo os estaba diciendo a 50 grados y hasta que se sequen, ¿vale? Hasta que se sequen. Bien sequitas, bien sequitas, bien sequitas. Cuando las tengáis sequitas, con la cuchilla ponéis un poco de sal, no sé, unos 50 gramos, 100 gramos de sal, más o menos, y lo trituráis todo. Y ya tenéis una sal de pimiento rojo ahumado. ¿Qué os parece? Interesante, ¿eh? Esto. También lo podéis hacer con las pieles de la cebolla. Y siempre se aprenden cosas en este mundo. Vale, ya está. De tips ya está bien por hoy, que me voy de la receta. Venga. Entonces, tenemos el pimiento, tenemos la patata cocida. Aquí tengo un poquito más de la cuenta, pero bueno, yo ahora justo. Tenemos un poquito de mantequilla para la parmentier. Ahora os explico lo que es la parmentier, que supongo que la mayoría lo sabréis, pero si hay alguien que no lo sabe, no pasa nada. Estamos aquí también para esto. Es muy fácil y de hacer. Básicamente es, una vez tenemos esto escalivado, lo pelamos, lo mezclamos con la patata, lo ideal es que esté todo caliente, y le añadimos la mantequilla, y podéis aromatizar esto con lo que queráis, con perejil, con tomillo, con lo que os dé la gana, con pimentón, etcétera, etcétera. Al final, no deja de ser como una especie de puré de patata, pero un poquito más fino. Eso es una parmentier. Y la podéis hacer del gusto que queráis. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ya lo tendríamos. Ahora, simplemente con la cuchilla lo vamos a triturar todo. ¿Qué pasa? Que la cuchilla, si nos pasamos, nos coge elasticidad, la parmentier. Y no es lo suyo. Por eso, ¿os acordáis del pasapuré de nuestras abuelas o de nuestras madres? O aquel pasapuré que tenían, que le daban vueltas y tal.
Eso es lo ideal. Entonces, si está caliente, si le dais con la función pulse, le dais con la función pulse y le dais unos impulsos y conseguiréis algo parecido. Pero si os pasáis, en cocina se le llama que coge correa y que coge elasticidad, ¿vale? Entonces, a nivel en boca, luego queda como el puré empalaga mucho. A mí no me disgusta, ¿eh? Pero si queremos que sea un puré fino y que pase lento y que no se nos quede en la boca como infinito, pues básicamente lo tendríamos. ¿De acuerdo? Bueno, a esto le quedan 2 minutos y medio. Voy a por la parmentier. Voy a poner el pimiento aquí. Entonces, lo que podéis hacer para que no os pase esto que os digo del... Esperar, voy a poner un momento un poquito de la mantequilla a calentar. Y ahora vuelvo. La mantequilla ya puesta. Como esto lo tengo frío, caliento un poquito la mantequilla para que, bueno, coja un poquito de temperatura. Entonces, para que no nos pase esto de la correa y de la elasticidad, lo que vamos a hacer primero de todo es triturar el pimiento, ¿de acuerdo? Que ya está pelado y así no le damos exceso de trituración a la patata. Colocamos. Ponemos en marcha. Perfecto. Le voy a dar un pelín de temperatura aquí. Le voy a poner 60 grados. Y lo vamos a triturar durante 1 minuto, más o menos. Voy a poner 1 minuto aquí. Voy a buscar la mantequilla mientras. Perfecto, ya lo tenemos. Fijaros que culguis tenemos súper fino con el toque de perejil. Genial. He puesto las patatas a calentar también para que esté todo caliente y sea un momento. Fijaros qué color tan espectacular. Y a nivel gustativo esto es una pasada, fijaros. Os lo voy a subir aquí arriba un poquito para que lo veáis más de cerca. A ver si no la lío. Ahí. ¿Lo veis? Venga, ya tengo la patata, la voy a buscar. Y ya tengo el pescado que lo voy a sacar porque si no sigue cocinando ahí dentro. Ponemos la patata. Le pongo la tapa. Podéis poner ahora aquí, si queréis, por ejemplo, un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Recién molida, cualquier aromático, yo le he puesto perejil, pero le podéis poner una pinta de miel, una pizca de miel, por ejemplo.
el aceite se lo pondremos luego. Y mantequilla, pues si a nivel gustativo le podéis poner un poquito más, ¿vale? Entonces, nos vamos al pulse. Y presiono y suelto. Y presiono y suelto. Presiono y suelto. Y ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Lo podríamos ligar más, ¿eh? Pero esto sería lo más parecido al puré de patatas tradicional que nos hacía nuestra abuela. ¿Lo veis? A ver, si soy capaz. Ahí está. ¿Veis que hay trocitos entero? Le voy a dar un pelín más, pero a mí así, más que nada por el plato para que quede más chula la foto. Pero así ya lo tendríamos. Vale, voy a sacar el pescado. Voy a echarle un vistazo. Pero lo tenemos. Lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Esto va a ser más complicado de enseñároslo. Pero no sé si lo veis. Pero veis que se abre ya, ya se separa. Eso es que está cocinado perfectamente. Y como veis, el líquido está ahí dentro. Todo ese líquido que yo ahora voy a recuperar. Pero está todo súper bien. Aquí lo voy a poner, voy a hacer una foto y todo. Vale. Y aquí tenemos el otro. Genial. Súper. Voy a darle una vuelta que no me ha quedado. Ponte ahí una puntita que se mezcle bien el líquido. Vale. Entonces, voy a darle nada. Otros dos golpes sin pasarme. Ya lo habéis visto, ¿eh? Que con la función Pulse es un momento. Lo tengo aquí en Pulse, le doy. Paro. Y voy controlando. Ahora me gusta. Vale, ahora sí lo tenemos. Pero siempre es mejor ir más despacito y controlando a este punto, porque si os pasáis ya no tiene solución. ¿De acuerdo? Vale, aquí me preguntáis, a ver, ¿cómo saber tipos de plásticos para sellar al vacío? ¿Sirven para cocinar a baja temperatura? Hay dos tipos de plástico, el de cocción y el de conservación. Entonces, en este caso, si no me equivoco, creo que todo lo que viene es cocción, si no me equivoco. Pero lo digo de memoria. Puede ser que uno sea... Porque venían varias bolsas que ya gasté, que me queda... Que casi no me queda. Pero si no, pues... Claro, a nivel de compra... No, supongo que a través de la página lo podréis comprar, supongo. Y si no, pues en cualquier tienda que se dedique a nivel de alimentación... pues entiendo que también. Pero bueno, esto sí que no os lo sé decir. Vale, y luego preguntáis, ¿la cocción lenta es otra cosa diferente al sous vide? No, es lo mismo. La cocción lenta y el sous vide es lo mismo. Vale, es una temperatura controlada durante una cocción lenta. Que aquí tenemos el programa de sous vide, ¿vale? Que es el programa de cocción lenta. Sabéis que con la aplicación pues podemos hacer recetas ya preestablecidas, que ya están hechas. Yo os he puesto algunos ejemplos de recetas, pero bueno, que tengáis claro eso. Vale, voy a sacar de aquí la... Vale, aquí tenemos esto. Venga, vamos a emplatar. Vale, aquí me faltará la gotita de aceite. Yo le puedo poner una gotita de aquí de aceite. Perdón. Y ahora cuando mezcle, cuando lo coja, pues ya lo tengo. Venga, más cositas. ¿Qué os parece la receta de hoy? ¿Os ha gustado o qué? Fácil, ¿no? Fácil, rápida y hemos aprendido un montón de cosas. Seguro que hay alguien que no sabía algo de todo lo que he explicado. Puede ser que haya alguien que lo sepa todo, ¿eh? Y que sepa más que yo, ¿eh? También. Que no lo sé todo ni lo quiero saber todo. Ya os lo digo con esto. Qué aburrido saberlo todo. Vale. Echar una fotillo porque... Me encanta esto, la verdad que es de foto, el robot con... Y yo como soy un poco posturetis, ¿dónde está esto de aquí? Y ahora os lo emplato y os doy también unos tips para que, como siempre, para que emplatéis. Guay, chulo, bonito, porque hay que también ponerlo bonito, porque si no lo ponemos bonito, ¿qué pasa? Que la comida entra por dónde.
Está claro, por la boca, pero también entra por los ojos. Entonces, antes de abrir la bolsa, es que me encanta. Porque es lo que os explicaba. Esto ahora en la nevera. Y tenéis la cena ya preparada, me lo invento, de mañana, de pasado o del otro. Es genial. Vale, platito. Platito. Venga, platito. Tijeras. Vamos a emplatar, por ejemplo, el de curry. Tenéis que tener cuidado también, porque veis, si lo manipuláis, a veces se puede abrir un poquito, pero no pasa nada. Ahora con cariño lo ponemos bien. Dale, abrimos la bolsa. A ver que lo veáis. Abrimos la bolsa. Vamos a hacer dos emplatados distintos. Voy a poner un poquito de base de esta parmentier de pimiento, que esto es un maldito escándalo de bueno. ¿Cómo puede algo tan sencillo ser tan bueno? Todavía me lo sigo preguntando. Cada vez me doy cuenta que cuanto más sencillo, más bueno todo. Puntecita. Vale. Cucharita. Lo tenemos aquí. Voy a hacer lo típico del restaurante. Por si alguien no sabe cómo se hace una lágrima, va. Ahí lo tenemos. Cucharada y media, aprox. Depende del plato. Ponéis la cuchara. A ver, en este no se ve. A ver, voy a poner para que lo veáis en los dos planos ahí. Ponéis la cuchara. Así en como. ¿Veis que así sería en vertical? Pues un poquito como en diagonal. Y apuntáis casi hasta abajo. Tocáis y ahora arrastráis hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ya tenemos la lágrima. Y ahora vamos a poner el pescadito aquí arriba. ¿Qué os parece? Hay muchas maneras, de hacerlo esto. Voy a poner, para que tengamos con cariño esto aquí. Y para que no se me rompa el pescado, al menos intentarlo, porque está. Cuanto más bueno, más fácil es que se rompa. Ahí está. Pero si os fijáis, ha quedado completamente. Es como se abre. ¿Por qué? Porque el punto de cocción es el perfecto, es el ideal. ¿Veis que se abre ya? Pero. Bueno, me gusta que quede así. Y ahora con cariño le damos este toquecito de jugo por aquí, por dentro de la línea, a ver si conseguimos que no se salga. Y nos queda nuestro bacalao perfectamente aromatizado con ese punto de curry, que no es ni mucho ni poco, es el punto que el bacalao ha querido coger. ¡Qué espectacular, eh! Vaya cena buena. Vale, para terminarlo, le podéis poner un toque fresco si queréis. Aquí tengo unos brotes. Ver, a mí también me gusta mucho los brotes de mostaza, la rúcula, lo que queráis. Venga, vamos con el siguiente plato que va a ser más o menos lo mismo. Lo voy a hacer de distinta manera. Platito chulo. Bueno. Venimos aquí otra vez. A ver, este lo vamos a hacer distinto. Este vamos a hacer aquí unos puntitos.
Perfecto. Tres puntitos. Que ahora, como no me han quedado súper bien, los arreglo. ¿Vale? Y si los arregláis, los arregláis de la misma manera que os he enseñado antes. ¿Vale? Si lo hacéis así, ahora la parte del líquido, ¿veis? No se sale del plato si no tardáis mucho, claro. Venga. Los puntos es mejor hacerlos con biberón directo. Yo esto ya es de restaurante, ¿eh? Lo que os estoy enseñando aquí. Que la cabra tira al monte, ya sabéis, ¿no? Venga. Bolsita. Aquí tenemos, voy a volcar este... Voy a volcar esta bolsita. Epa. Y aquí. Vale. Este sería el de pimentón y perejil. Pero a nivel de cocción, ¿eh? Esto es una locura. Fijar qué bonito. Es que tenéis que tener cuidado, ¿eh?, a la hora de emplatar, porque esto se deshace de tan tierno y tan meloso que queda. Como es una temperatura hiper controlada, pues nos queda súper bien. ¿Cómo lo veis? ¡Pam! Toquecito de pimienta recién molida. No falla. Me encanta mi la pimienta recién molida, ya lo veis. Siempre le pongo a todo, ¿eh? Y le voy a poner, para terminar, que lo tengo aquí, vamos a poner una hojita de albahaca. Ya que hablamos de aromatizar y darle un toque fresco y verde, pues vamos y lo terminamos así bonito, ¿os parece? Ahora miro el chat, ¿eh? Que si me estáis hablando no os estoy viendo, pero ahora voy al lío. Bueno, aquí lo tenemos esto. Qué espectáculo. Ya tenemos nuestros dos bacalaos con... Ahí tenemos, vaya foto, hacerle la foto ahí. ¿Vale? Y por último, siempre, ¿qué nos falta aquí? Gotita de aceite. Espectacular. Un poquito por encima, pa, y rodeando el plato. Ya lo tenemos. Magia. Vale, me preguntáis qué velocidad le he puesto. Entiendo que habláis de la Parmentier. En este caso, le he puesto la P. Giráis hacia la izquierda la rueda y aparece la P. Entonces, la P funciona dándole, cuando la tenéis ya aquí seleccionada, funciona presionando y en el momento que sueltas, para. Por lo tanto, es la P de Pulse. Yo tengo el control del movimiento, pero pasa del 0 al máximo y si suelto, para. Le doy y arranca a tope y para. ¿Vale? Entonces, es la P de Pulse. Bueno, pues nada, me espero, a ver si tenéis alguna última duda de final. Ah, por cierto, os hago spoiler, que no sé si está en la web, no lo he mirado, pero que sepáis que... Déjame poner aquí... Ay, perdonad, me pongo aquí completo. Vale, que sepáis que el mes que viene, si no lo digo mal, mi compañero Javi va a hacer donuts caseros con distintas coberturas, vais a alucinar. Bueno, ya conocéis a Javi, es un crack, así que nada, espero que os haya gustado el curso de hoy, que lo pongáis en marcha esto, que lo probéis, que os animéis a probar, a utilizar la envasadora que hemos visto, la tengo por aquí escondida, pero que es súper pequeña, que no lo he dicho, pero también es una de las cosas que me gusta súper de esta envasadora, que no pesa nada, es súper pequeña. Aquí tenemos los modos, ahí lo veis. Ahí están mis manazas, que brillan. Pero bueno, y es genial, ¿vale? O sea, que es un súper buen aliado para conservación, cocciones, para poder aromatizar alimentos y mil cosas más. Dicho esto... Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en próximos cursos. ¿De acuerdo?
Venga, gracias por estar ahí.